A mucha gente ya le empieza a preocupar el viernes, ¿no es cierto? Ir de compras el fin de semana. Es un tradicional espacio que tenemos acá en nuestra primera edición. Hacernos una escapadita por el mercado. En este caso van a ser dos mercados. Nos alegra muchísimo. Está nuestra compañera Nora Mamani en el Alto, ¿no es cierto? En el mercado Santa Rosa, allí justamente en esa ciudad. Y nos va a contar algunos precios, ¿no es cierto? En una de esas la opción es, en vez de quedarte aquí en La Paz con buenos precios, te vas para arriba, te vas al Alto y en una de esas consigues buenos productos, buenos precios. A ver, ¿qué nos cuentas, Norita? ¿Cómo estás? Buen día. Pero primero contanos cómo amaneció el Alto en este viernes 19 de agosto. Bienvenida. Gracias, gringo. Muy buenos días desde la ciudad de El Alto. Y bien lo decía usted, nos encontramos en la zona de Santa Rosa. Y prácticamente en cuanto al clima, está haciendo un poco de frío. Bueno, entonces nos encontramos en el mercado de Santa Rosa. Este es un lugar donde existe feria todos los días. Pero hay que recordar también a la población que los productores que ofrecen las verduras y todos los alimentos llegan los días miércoles y sábado para comercializar directamente del productor al consumidor. En este momento vamos a ir recorriendo y vamos a conversar con nuestras caseritas, quienes están ofreciendo variedad de verduras también. Tenemos entendido que algunas verduras, como ser, por ejemplo, la cebolla, ha subido de precio, estaba 8 bolivianos. La cuarta y ahora está hasta en 12 bolivianos. ¿Cómo está, caserita? Muy buenos días. Estamos en vivo a través de Ariayala. Por favor, permítame, véngase por este ladito. ¿Cuáles son las verduras que están subiendo? Las verduras que están subiendo, zanahoria, cebolla, mayormente están subiendo las verduras. ¿Cuánto está la zanahoria? La zanahoria está a carga, está como casi 400, 380. ¿La cuarta? ¿Cuánto la está? Cuarta estamos dando a 10 pesos. ¿Cuánto estaba hasta hace una semana? ¿Cómo? ¿Cuánto estaba antes? Más antes estaba 2.50, cuarta estaba 8. ¿Ha subido ahora entonces? Ha subido demasiado, también ha subido ya la zanahoria cuarta. Estamos vendiendo nosotros económico nomás. ¿La libra cuánto la está? La libra está dos pesitos nomás está la libra de zanahoria. ¿Ya? Así estamos vendiendo. ¿Y la cebolla cuánto la está? Cebolla, la cebolla, la libra está tres pesitos. ¿Subido la cebolla? Subido demasiado, no había caso de rebajar. ¿Cuánto tampoco estaba? Estaba más o menos, estaba 80, 90, así estaba. ¿La libra de la cebolla? La libra de cebolla estaba como este nomás, un pesito, dos pesitos, sabíamos vender. Ahora están dos bolivianos. Pero ahora ya está dos bolivianos, a tres pesitos está. Está subiendo entonces está la, subiendo cebolla. La cebolla. ¿Y el nabo cuánto está? El nabo libra está dos pesitos, estamos dando. ¿Ha subido el nabo? Ha subido. Ha subido. ¿Cuánto subió? Las verduras ha subido. Por carga ha subido demasiado, ha elevado. ¿Cuánto estaba el nabo, la libra? La libra está dos pesitos. Ya, pero ¿cuánto estaban? Más antes estaba un pesito, unos 50, así nomás. ¿Y estaba la arvejita? La arvejita estaba libra, estaba tres pesos, ahora ya está cinco, pues. ¿Está subiendo entonces? Está subiendo, sí. ¿El tomate ha bajado mucho? Sí, ¿no? Demasiado ha bajado. Estamos dando nosotros tres libras en cinco. ¿Cuánto estaba antes? Estaba 2.50 a 3 pesitos. Pero ahora podemos encontrar hasta un boliviano. Entonces. Sí, se puede encontrar, porque hay de segunda, primera, tercera, así. A un boliviano, a 1.50, a 2 pesitos la libra. ¿El zapallo? El zapallo, sí, ha subido. Ha subido, estamos dando a 1.50 la libra. Estaba a un pesito, a 80 centavos, pero ahora ha subido. Por cada verdura, entonces podríamos decir la libra, un boliviano ha subido. Sí, un boliviano, 50 centavos, así, de cada verdura, así, más, así ha subido. Sí, pero aquí estamos nosotros dando económico, así, para que nos ayudemos, no, esta verdura vendiendo nos ayuda para llevar. ¿Desde qué hora están, mamita? Estamos desde las 6. ¿6 de la mañana? Sí, 6 de la mañana, ya estamos aquí abriendo los puestos para vendernos. Bueno, sí. Muchas gracias, y vamos a también recorrer por este otro sector y vamos a trasladarnos hacia el sector donde están ofreciendo nuestras caseritas también lo que es la, en todo caso, las frutas. Vamos a trasladarnos hacia donde está nuestra caserita. Caserita, ¿cómo está? Buenos días. Véngase por este ladito, por favor. ¿Cuánto están las frutas? Cuénteme los precios de las frutas, por ejemplo, de la manzana. La manzana, las pequeñas, desde 12 en 10 hasta las grandes, 4 en 10, depende del tamaño. Lo mismo el kiwi, 12 en 10 hasta 7 en 10, igual, depende del tamaño. Las manzanas criollas nacionales de 25 unidades, 5 bolivianos. Estas más grandes ya de 10, de 15 hay.
¿Y la uva? La uva ahorita está peruana, esa sí está carita, a 10, 2 libras en 18, sin pepa está 12, 10, depende del tamaño. ¿Ha subido ya? Sí, porque ya pasó la época nacional. Cuando es la época nacional, 4 en 10, 3 en 10 están. ¿Qué más tenemos? Vemos por ese lado, tenemos durazno. Durazno igual, pero bueno, 25, 18, 10 en 10. Frutilla ahorita está carito, 25, la caja está 25. ¿Cuánto estaba la frutilla? 15, 10 llega. Las más chiquititas llegan hasta 5 bolivianos, la caja siempre. Caja estaba en 15 bolivianos, ahora ya está en 20 bolivianos. Sí, 5 bolivianos. En la época de frío, ajá, no, más. Pero va a bajar, ya está apareciendo un poquito más. ¿Papaya? Papaya está desde 5, 8 y 10 bolivianos. ¿Está bajando eso o está subiendo? No, está en su época ahorita más bien. Está bien en su época. En los cítricos más bien tenemos las mandarinas, 25, 12 bolivianas, mitad 6. Antes estaba 10, 8. Ahora está subiendo porque ya se va a perder. ¿La mandarina está subiendo entonces? Sí. ¿La naranja? ¿25, 8 bolivianas? 8, 10 está. ¿Ahora está en 10? Está en 12. 12 bolivianos. Grandes también son. Desde la naranja sí está en su época, 25, 8, mitad 4. Las piñas están en su época, están apareciendo ya más amarillas. 3 en 10, a 5, a 8 y a 10 la unidad de los grandes. Falta ahorita esta peruana, la chirimoya igual, peruanas son. Y esas ya por ende son más caritas. En todo caso, entonces, de las frutas, solo está subiendo la mandarina. La mandarina, porque ya está perdiendo su época. Estaban en 8 bolivianos, ahora están 12 bolivianos. Sí, estas grandes. Desde las criollas ya son más económicas, de 5, de 10, depende del tamaño. Bueno, entonces la invitación a las amas de casa que este fin de semana se vengan y puedan adquirir también la cantidad de frutas y la variedad que existe acá. Claro, les invitamos, estamos de lunes a lunes todos los días. Desde la mañana normalmente hasta las 7 de la noche estamos, van a encontrar variedad de frutas, verduras, postres, hortalizas, abarrotes, todo. Les invitamos, siempre están bienvenidas y si llevan en cantidad siempre hay aumento también, siempre tienen derecho al aumento. La yapita correspondiente. Correspondiente, como se dice. Muchas gracias más bien por el medio. Muchas gracias y bueno, de esta manera hemos conocido también los precios de la canasta familiar, básicamente las frutas y las verduras. Reiterar en cuanto a las verduras, están subiendo por cada verdura, bueno, nos han dicho la libra, un boliviano está subiendo y en cuanto a las frutas, la mayoría de las frutas ha bajado de precio, con excepción de la mandarina que estaba en 8 bolivianos el 25, ahora está en 12 bolivianos, esto porque ya también está desapareciendo la mandarina. Este es el informe desde el mercado de Santa Rosa, acá en la ciudad del Alto. Excelente, Norita, qué buena cobertura, qué lindo trabajo. Solo una cosita, no sé si te estoy poniendo en conflictos, pero ¿tuviste pollo, por ejemplo, allá, carne de pollo? ¿Has visto algún lugar donde se pueda averiguar el precio? ¿Cuánto está el pollo en este mercado allá en el Alto? ¿Sí, puede ser? ¿O está muy lejos de allí? ¿Cómo es la cosa? A ver, contame. Gringos, si me da un poquito de tiempo, podemos recorrer porque estamos a una distancia todavía, entonces vamos a consultar el tema del precio del pollo. Excelente, hacemos entonces lo siguiente, Norita, vamos a ir al mercado Rodríguez con similar tarea para ver los precios de los principales alimentos y después volvemos contigo para que nos redondees la información con los precios de las carnes, podría ser el pollo, la carne de res y bueno, si hay alguna otra por allá, ¿no es cierto? ¿Les parece? Sí, trato hecho entonces, volvemos enseguida con Norita. Vamos ahora sí al contacto con nuestra compañera Andrea Taboada, que está en el Mercado Rodríguez, uno de los principales, o el principal centro de abasto aquí en la ciudad de La Paz, que tiene también, obviamente, muy buenas ofertas para todas las amas y amos de casa. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Qué ambiente se vive por allá en el Mercado Rodríguez? Bienvenida. Gringo, ¿cómo estás? Buen día y a toda la población que vea ya la televisión, lleno obviamente, para el fin de semana ya pues las amas de casa, las personas vienen acá a adquirir todos los productos que son necesarios y nos hemos venido donde nuestra caserita para conocer los precios de la papa sobre todo y obviamente lo que tenemos por acá. Caserita, buen día, la papa por favor, ¿cuánto está la arroba? La arroba está 50, 60, 40. Perfecto, ¿la yuca? La cuarta 10. ¿El choclito? 4 en 10. 4 en 10. Aquí la hoquita, ¿cuánto está? A 10 la bolsita. La bolsita, ahí la vemos, las caseritas están llevando. ¿Ya todo listo para el fin de semana? Lista, amiga querida, lista, todo listo. ¿Tal vez un plato especial para la familia va a preparar? Bueno, lo que se pueda, todo está muy caro. ¿Está subiendo? Sí, sí, la verdura, todo está muy caro. ¿Qué le ha parecido caro? ¿Qué verduras ha...? Bueno, para el invierno, ¿no? La verdura siempre sube, porque no hay riego, todo, pero... Hay que dar gracias a Dios por lo que tenemos, ¿no? Muchas gracias. ¿Usted qué opina? ¿También está subiendo todo? Sí, todo está subiendo. Todo, todo ha subido, las verduras, todo está subido ya. ¿Qué platito va a cocinar? Gracias.
Hoy día no sé, llegando voy a pensar. Ahí está, hay que pensar obviamente qué se va a cocinar, ¿verdad? Muchísimas gracias. Caserita, seguimos con los precios. ¿La zanahoria cuánto está acá? La cuarta está a 10 y a 12. ¿Ha subido o no? No, se mantiene ahí. Ha subido, pero más antes, ahora ya se mantiene de nuevo. ¿La librita cuánto está? A 2 pesos. A 2 pesitos, ahí está el pimentón, ¿qué hace? Estamos viendo. La libra está a 5. 5 pesos, la arveja. La arvejita está a la libra a 4, 3 libras 10, a 5 bolivianos. Sí. ¿La libra cuánto saldría de la arveja? A 5 bolivianos. ¿Con la haba? A 3. A 3 bolivianos, ahí está. Tenemos también a camote, ¿qué hace? La libra a 3, peruano. La cebolla, estamos viendo la cebolla, la morada y la blanca. La, a 15 está la cuarta, la libra está a 2.50. ¿La librita nomás? 2.50. ¿La blanca lo mismo? Lo mismo está. Ahí está, la blanca, la morada, ya está, tenemos los precios, nos falta, ¿qué nos faltaría? Vamos a irnos al tomate acá, otra caserita cariñosa que tenemos acá. Case, ¿cómo está? Buen día. El tomate, la libra, ¿cuánto está, Case, por favor? Buen día. Señorita, está el tomate, la libra, está 2 bolivianos, la libra de tomate. Tenemos también, a ver, ¿qué tenemos por aquí? El zapallo, la libra, ¿cuánto? A 2 bolivianos, el zapallo. La lechuguita hermosa que vemos acá. Este está a 4 a 5, está. Depende del tamaño, a ver, ¿cuánto? ¿Este cuánto me costaría? Esito está a 5, medianiza a 4. 5 pesitos, ¿no? Ahí está el postre, Case, ¿cuánto está? A ver, cuéntenos el 25. Está, no, ese está. ¿Por cuánto? En 5, 40 está. A ver, ¿cuánto nos saldría 2 pesos? ¿Cuánto más o menos sería el postre, caserita? ¿Cuántos postres más o menos nos daría por 2 pesos? No, no hay 2 pesos. ¿Por cuánto nos vendría lo mínimo? Un postre sería 2 bolivianos. Un postre 2 bolivianos. A ver, vamos a ver el tamaño, gringo. Vamos a mostrarlo a las cámaras. Acá está. Estos son turcos. Ahí están los postres. No es corte normal. Es 6 en 5, 12 en 10, así. Postre normal. Estos son turcos. Estos son los turcos, dice, estos son los turcos, por eso son los postres enormes, ahí está. Y estos negritos que son los que las caseritas más prefieren. Esos para el horno son, esos jugositos, eso está 6 en 5. 6 en 5, los negritos que son los requeridos, ¿verdad? Para la, también de las amas de casa. Bien, ahí vemos los precios. ¿Qué más nos falta, gringo? A ver, vamos a hacer acá un paneíto del... ¿Qué más quisiera saber, gringo? Acá el rabanito, quizás. ¿El rabanito qué hace para la ensalada? Sí. Está a 5. Sí, ah, bueno. Estos son a 5. Esos son de carpas. Sí. Ah, son... Esos ya los son los rabanitos de carpa a 5 pesos la bolsita para la ensaladita. Está bueno. Muy bien. Claro, es los ecológicos, exacto. El locoto, ¿qué hace? Me estoy olvidando para la ya. La libra 5 de locoto. El locoto ha subido esta semana. Está a 100 la soba. La anterior se ve en 80, 70 está... Ahora subió. La vainita. La libra tiene esta 5, 4 está la vainita. Ahí está, gringo. Tal vez alguna verdura más que me esté olvidando. No, está todo completo, compañera. Está todo muy bien. Hemos hecho papa, cebolla, tomate, lechuga, zanahoria, arveja. Está todo perfecto. Vamos a ir avanzando, ¿no es cierto? Tenemos pendientes las carnes, tenemos pendientes las frutas. Estás en un lugar donde realmente luce muy bien todo, ¿no? Qué linda verdura, ¿no? Qué delicia. Mira, uno que ha tenido la posibilidad de vivir fuera, ¿no es cierto? No hay pues esto, no encuentras esto. Es muy... Además, muy difícil. Casi en su totalidad son productos orgánicos. Pero ¿no? Por favor. Que en el exterior cuesta 3 veces más que lo que uno encuentra en una verdulería normal. Sí, ahora lo que evidentemente me chicotea los oídos es cuando dicen durazno peruano, chirimoya, no sé de dónde. Pero ¿no? El sabor no se compara. No, pues, nada que ver. Pero bueno, en fin, son circunstancias. Durazno, ¿no? San Benito. Es como la uva. ¿Viste esas uvas truchas que habían ahí, que eran peruanas, chilenas? Parecían no sé aceitunas. Dónde. Parecían aceitunas. ¿Sabes qué comes eso? Y es más feo que, ¿no? Es como comer, no sé qué. Bueno, nada que ver, pues, con nuestras uvas tarijeñas, nuestras uvas del Uribay, aquí, ¿no es cierto? Claro. Es decir, nada, pero esas solo ver. Están en la época. Esa es la diferencia, problema, ¿no? La fruta y verdura peruana, por ejemplo, chilena, está año redondo. Claro, mira esas piñas, madre mía. Genéticamente modificadas. Qué buenas piñas, mira esas piñas. Caramba, fíjate. No, pues esto le muestras a un gringo, a un europeo, a uno que vive en Estados Unidos, mueren pues con estas imágenes. Total. No puede ser que esté pasando eso. Es... Claro, natural, no, está en la época. Olvídate. Que... Vamos, volvemos entonces contigo, por favor, Andrea, ya estás en el sector de las frutas, estamos viendo ahí una más bella que la otra, ¿sí? Qué delicia, qué lindo, quién pudiera, che. A ver, dale, contanos.
Por eso mismo, gringo, me callé, porque mira las hermosas frutas que tenemos acá, deliciosas se ven. Vamos a hablar con la caserita. Caserita, buen día. Yo sé que es tímida, pero queremos saber los precios. Los plátanos, ¿a cuánto está acá? El 25 hay de 10 y de 12. ¿La manzanita? Hay de 10 en 10, 5 en 10, 4 en 10, de acuerdo al tamaño también el precio. Ahí vemos los guineitos, muy deliciosos. Por favor, ¿cuánto está el precio? 25 a 10 pesitos es motacú, dulce eso. Perfecto, la papaya, papayas hermosas, grandotas además. A 10 hay de a 5 también, de todo precio. Hay ¿las piñas qué hacen? Las cayenas están a 15 y las normales están a 10 y hay de a 5 también. Se dice que la piña madura se ve por las hojas, ¿no? Si la sí. sacas rápidamente ya está sí. madura. Sí, así es, cuando son sueltas entonces ya está madura. Perfecto, ahí está, para que las caseritas también sepan y vengan a comprar las piñas. Gracias, caserita, te agradecemos mucho. Acá tenemos la mandarina naranja, caserita, buen día, ¿cómo está? La mandarina, ¿cuánto está el 25? 12. 12, la naranja. 25, 10. 25, 10. Tenemos acá también guineíto, tenemos melón, ¿cuánto está el precio? 3 en 10. 3 en 10 el melón. ¿El kiwi? 10 en 10. Chirimoya, la deliciosa chirimoya, ¿cuánto está acá? Hay de 20, de 10 y de 5, depende del tamaño. ¿La pera? La perita, 6 en 10, mamita. 6 en 10, ahí está, gringo, los precios de las frutas para que la gente venga. Y mira, qué hermosa imagen que tenemos acá para que se antojen todas las caseras y vengan al mercado Rodríguez y puedan, obviamente, llevar todas estas delicias. Tengo el limón también, caserita, ¿cómo está? Buen día. ¿El limón a cuánto está? 25, hay de 10, hay de 15, según el tamaño. ¿Cuál es el de 15 y cuál es el de 10? Que se muéstrenos, a ver si lo puede alzar, tal vez. Bueno, ese es el limón sin pepa, ¿ya? Es una variedad. Esto cuesta 15, este también está 15, por el tamaño más grandecito, y este está 10, el 25. Ajá. Perfecto, ahí está el limón, para que no nos falte también y podamos hacer nuestra deliciosa limonada. Ya tenemos el almuerzo, el postre y también obviamente el refresquito para el delicioso almuerzo que vamos a tener el fin de semana, gringo. Muy bien, excelente. Ahí está, linda la oferta de frutas. Hay una variedad tremenda. ¿Qué falta ahí? Sandía, por ejemplo, ¿no? ¿Te gustan las sandías? Qué rico, me encanta. Dale, ¿no? Pero no hemos visto mucha sandía, ¿no? Mango. Bueno, ya va a empezar el mango. Ya va a empezar la época de mango. Llega, ¿no? Sí. Llega pronto el mango, que es otra delicia, ¿no es cierto? Y bien baratito, ¿verdad? Está buenísimo. Está moviéndose nuestra compañera Andrea, me imagino, hacia el sector de las carnes, ¿verdad? O no sé hacia dónde estás yendo. Nosotros te vamos a acompañar aquí con el relato, sosteniendo. Miren la variedad de qué lindo los colores, ¿no? Es impresionante, ¿no? Realmente es impresionante. Hoy es el día de la fotografía, por cierto. ¿Ah, ¿sí? Sí, te cuento que un día como hoy, pues justamente se anunció, ¿no es cierto?, en Francia, dijeron, señores, aquí hay un señor Daguerre, ¿sí?, que inventó el daguerrotipo, así se llama, que es justamente la base de la fotografía, ¿no? Entonces, no, pensaba en los fotógrafos, ¿no? La fiesta que sería un fotógrafo con estos colores, ¿no? Con estas imágenes, con estas postales tan bellas, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que está haciendo sus compras, hasta el chino ha ido, mira, el chino está ahí comprando para su chifa, ¿no? Está llevando ahí alguna cosa rica. Pensé que era el chino del canal. No, ese chino no va aquí, pues, no, él va a otro mercado, ¿sí? Sí, ahí le hacen descuentos. Mira, ahí estamos llegando ya a la sección carnes, ¿sí? Está clarito. Vamos a volver entonces contigo, Andrea. Ahí está, en el recorrido que estamos haciendo como todos los viernes por el mercado Rodríguez. Contigo, por favor. Se ve bien aquello, ¿no? Ahí está, gringo. Nos vinimos a los pollos. Estamos en el puesto 2 de Doña Blanquita. ¿Cómo está, Doña Blanquita? Buen día. ¿Cuánto está el kilo del pollo? 15.50. 15.50. También se vende, ¿verdad?, el kilo de pechuga, el kilo de alitas y las piernas también. Cortes especiales también vendemos, porque hay gente que viene a comprarse una piernita, una alita. Entonces tenemos que darle a lo que les alcance a la gente, ¿no? Esto varía, ¿verdad?, el precio. ¿En cuánto estaría la pechuga, digamos, que a veces muchas personas? La pechuga, el kilo está 22 bolivianos. Las alas, 20 bolivianos. Ahí está, la caserita Blanquita nos ofrece las pechugas, la vamos a mostrar. Ahí está el kilo, nos decía, varían por cortes especiales. Sin embargo, el pollo ya entero, o por kilo obviamente, está 15.50, ¿no? Por ejemplo, son filetes. Ahí están los filetes. La pechuga deshuesada, esto vendemos el kilo 27 bolivianos. La pechuga con hueso, 22 bolivianos. Las piernas estamos vendiendo 21, 20 bolivianos. Doña Blanquita, ¿hace cuánto tiempo vende ya acá? Uy, debe ser unos 42 años. Este tiempazo que está acá, ¿se conoce a todas las caseras? Evidentemente, conozco a todas las caseras. ¿Qué le parece el precio del pollo en este caso? ¿Cómo ha ido subiendo? Bueno,
ha ido subiendo de poco en poco, ¿no? Pero ahora está empezando a bajar también. Es que el problema es del pollo no tiene un precio estable. Baja como también sube. No es como la carne que se sube la carne y ya no vuelve a bajar. No, el pollo son momentáneos que baja y sube. No tiene precio estable. Son etapas, ¿no? Son etapas que hay del pollo, sí. Muchísimas gracias, doña Blanquita. Que le vaya muy bien en esta jornada y bien a todo el pollo. Tengo acá también los huevos y los vamos a presentar. Tenemos los precios de los huevos. Tenemos 90, ahí vamos a ver los precios. Tenemos de 70 centavos, tenemos de 75, 80 centavos ahí los precios también de nuestra caserita, que bueno, se ha escapado, pero tiene los precios ahí puestos ya. Y tenemos cordero, nunca habíamos visto el precio. Caserita, ¿cómo está? Muy buen día, estamos en vivo. El corderito, ¿a cuánto está? Corderito está ahora, carito está. Es temporada, siempre sube. ¿Por el invierno? Sí. ¿Cuánto nos sale una pierna? Una piernita 65, 70. De la... 80 ya cosa. Dicen mucho que el machito es mejor, ¿verdad? Machito es mejor. ¿Cómo se sabe que es machito? A ver, cuéntenos, así contamos, ¿no? Mi abuelita me decía que hay que conocer bien el machito y la hembrita para que sepa el sabor. Pues así, así tiene. Así tiene sus cositas. Aquí está, ¿ve? Ese es machito. Este es machito, a ver, cuéntenos. ¿Ve? Ese es machito. Puro machito yo traigo. Sí. Ay, 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 ahí está. A ver, cuéntenos. Para siempre caro. ¿Cuánto, 400 cuánto? Te están pidiendo. ¿Uno entero? 400, sí, 500, 380, medianito nomás. Ese es cuesta 350. ¿Cuántos, qué otros cortes más tiene y qué precios? La varilla está a 35, espaldita 50, 45. Case, yo he notado algo de usted muy lindo. Tiene el quinzacharani. Esto es para que se vaya, ¿verdad? Para que se vaya rápido. Sí. ¿Para que se venda? Sí, no hay venta tampoco también. Claro. A ver, ¿cómo le golpea para que se vaya? Para que venda este día. No, así nomás, ¿verdad? Así nomás. Gracias, Case. El charquecito también tenemos acá. ¿Cuánto está el charque? Cinco lenitos. Este cortecito, lo vamos a levantar, este es costillita. Costillita, 5 oleanos. 5 pesitos. Rico chairito se hace con él. Ah, sí, papaliza. Papaliza, así que papaliza. ¿Qué otro más preparamos? ¿Qué otro plato? De trigo, sopa de trigo. Para ese chairito. El chairo, ¿no? Delicioso. Sí. Ya, muchas gracias, ¿qué hacer? ¿Y cuál es su nombre? Yo, Rita. ¿Cuántos años tiene casado? Yo ya está 60. Ah. ¿Aquí mucho tiempo que vende también? Sí, casi 40 años. 40 años ya vende acá. A doña Blanquita del frente, ¿la conoce muy bien? Sí, antes conocimos ya. Amigas, ¿no? Sí, nada. No. Gracias, muchas gracias. Bien, vamos a irnos al sector de la carne de res, que es lo que nos faltaría, gringo, donde nuestras caseritas también, que es acá en el mercado Rodríguez. Rapidísimo nos vamos por este sector, ya hemos conocido la carne de pollo, la carne de cordero, el huevo también hemos estado observando de cuál es el precio que se está ofreciendo acá en el mercado Rodríguez, acá en la ciudad de La Paz. Y vamos a seguir recorriendo los sectores, nos vamos a ir donde nuestras caseritas también para conocer el precio de la carne de res que se está vendiendo por este sector. Y también la carne de cerdo, a ver, vamos a tratar de conversar acá. Si nos sigue nuestro compañero, ahí está, ya lo hemos encontrado, a Rolito. Caserita, ¿cómo está? Buen día. El kilo del cerdo, ¿cuánto está, Case? Uy, ahorita me apesqué en la firma. 23 bolivianos. Sí. ¿Algún corte especial? Costilla, espalda. Costilla, ¿todos el mismo? De costilla las especiales, sí. El kilo está 26 y 27. Sí. Perfecto, gracias, Case. Muchas gracias. Vamos a ir a buscar carne de res. Acá ya tenemos otra caserita. Caserita, buen día. ¿El precio del kilo de la carne? De todo precio, ahí tiene la lista. La pulpa, ¿cuánto está? Ahí tiene la lista, señorita. De todo. Vamos a leer. 40 hasta 52. Ahí está el filete 56, cabeza de lomo 48, bistec 48, 52, cadera 52, churrasco 52. Ahí está el precio de la carne de res. Lo hemos hecho lo más rápido posible, gringo. Esperemos que todos los precios estén listos.
Sí, estamos con todos los precios, como siempre, Andrea, muchísimas gracias, muy buena tarea, has tenido que correr porque como Chasqui tienes que correr a otras fuentes. Mira qué espectacular que está esa carne de cerdo, madre mía, mira, el chicharrón o el lechón al horno que te puedes hacer con eso, por favor, miren, por favor, y antójense, pero además vayan y cómprense, sí, sáquense el gusto. Mira esas, no, olvídate, ¿qué es eso? La cabeza, creo, ¿no? Sí. Sí, mira la cabeza del chancho. ¡Hola! De ¡qué bella! Así pues tienen que ser las caseras, sí, ¿no? Sí, fíjese, sí, el letrero, digamos, ¿no? Va a llevar, digamos, ¿no? No, pues casera, no es así, caserita, no hay que renegar. Si no, el cliente no vuelve, pues, ¿no? No, pues tiene que ser bien bonito. Mira, tan bella, nos ha saludado todo. ¿Es la misma que recién la ha reñido, creo? No. Ah, no, ella es otra, ¿no? Ella vende carne de cerdo. Mira, tan bella, hermosa. Fíjate, ahí tiene, mire. Mire, por favor, vayan y búsquenla a ella, ¿sí? Ella les va a dar el cerdo más rico. ¿Sí? El cerdo más rico, pero además con cariño, ¿no? Que tiene otro sabor. Cuando te venden con cariño, tiene otro sabor. Sí, hasta otro precio tiene. Bien, vamos a cerrar rapidito. Gracias, Andrea. Un beso grandote. Gracias. Buen trabajo, como siempre. Hasta el próximo encuentro. Vamos a volver al Alto rapidísimo. Está nuestra compañera Norita esperando para darnos el precio del pollo. Rapidito, por favor, Nora, nos das el precio del pollo, que tenemos otra cobertura también que nos está esperando. Contigo, por favor, Norita. Adelante. Gracias, gringo. Ya nos encontramos en el sector de los pollos. ¿Cómo está, caserita? Nos dicen de que el precio del pollo ha variado y desde este miércoles ha bajado de precio. ¿Cómo está? Sí. Bueno, muy buenos días al canal Aviala. Bueno, el pollo está bajando de precio desde el día miércoles, está a 14 por detalle y por mayor estamos dando a 12.50. ¿Cuánto estaba? Estaba a 15 bolivianos el kilo. Ahora ya están 14 bolivianos. 14 bolivianos. Entonces, la gente que venga a comprarles acá, ¿desde qué hora están ustedes acá? Nosotros estamos desde las 6 de la mañana, pueden pasar a comprar todos los días, damos al precio por mayor y al precio por mayor menor. Perfectamente, muchas gracias. Y bueno, importante lo que nos dice nuestra caserita, desde el día miércoles el precio de pollo ha bajado, estaba en 15 bolivianos el kilo, ahora está en 14 bolivianos, y la gente, quienes quieran realizar el respectivo también el recorrido por el mercado Santa Rosa y adquirir estos productos de la canasta familiar, pueden venirse también el día de mañana, donde precisamente a este sector van a llegar también directamente del productor al consumidor. Ya estamos viendo también algunos carros que están llegando también trayendo papa directamente desde Cochabamba, han llegado también ya las amas de casa, algunos estamos observando también que están viniendo en sus vehículos para de esa manera también llevarse todo lo que es en cuanto a los productos de la canasta familiar. La invitación está hecha entonces para el día de mañana, que pueden venirse desde muy tempranito, van a estar nuestras caseritas ofreciendo también, sea frutas, verduras, abarrotes, entre otros. Es el informe desde Mercado Santa Rosa de la Ciudad del Alto. Muchas gracias, Norita. Gran trabajo, hermosa cobertura realmente y buenos precios además, ¿no es cierto? El tema del pollo es una buena noticia. Ahora hay que meterle al pollo. Vamos a cerrar el tema precios, ¿te parece? Tenemos los cuadros, vamos a hacer un comparativo de los precios de la semana pasada y los precios con los que hoy nos hemos encontrado. Esto es de la semana pasada, ¿correcto? Me dicen los compañeros. Sí, esto es de la semana pasada. Hoy estamos hablando de papa que hay desde 40 bolivianos hasta los 60. Esto es en el mercado Rodríguez, aquí en la ciudad de La Paz. Norita no averiguó el precio de la papa en el Alto, ¿sí? Nos olvidamos ese detalle. Bien, te cuento rápido, vamos. Cebolla, la semana pasada entre 3 y 4 bolivianos, hoy estás encontrando en 2.50. Bajó. Bajó la cebolla. Escuché a alguna gente que decía que ha subido, pero parece que ha bajado. El tomate, fíjate, el tomate estaba entre 2 y 2.50, ahora 2 bolivianos, ¿no? Incluso hay tomates un poquito más baratos, pero, por ejemplo, lo que nos contaba, 3 libras, 5 bolivianos, esto en el Alto. 3 libras, 5 bolivianos. Sí, nos mencionaba aquí que hasta en 4 encuentra. Exactamente, según el tamaño del tomate. Seguimos la siguiente página, por favor. Vamos a ver, lechuga, atención, la semana pasada las cabezas entre 5 y 6. Hoy en el Rodríguez hemos encontrado cabezas entre 4 y 5. Bajó también la lechuga. La zanahoria, que estaba en 2.50 la semana pasada, ahora la encontramos en 2. Dicen que ha subido, pero bueno, aquí los precios dicen otra cosa. Con relación a la arveja, 6 bolivianos la semana pasada, ahora Andrea consiguió a 5 bolivianos la arveja. Bajó, ¿sí? También. Bajó también, exactamente. Huevo, vamos a seguir, creo que viene el huevo, o ¿quién sigue? Ahí está el huevo, entre 70 y 80 centavos la semana pasada. Está ahí, ¿no es cierto? Hay de 70, 75, 80 y hasta 90 los huevos más grandes esta semana. La carne del pollo, atención, aquí sí hay una novedad.
15 bolivianos 50 centavos, bajó 50 centavos respecto de su precio la semana pasada, que estaba en 16. En el Alto, nos decían ahorita, a 14 bolivianos el pollo. Ah, 14. 14 bolivianos, exactamente. 1,50 eso al detalle, pero si llevas por mayor, dice ella, 12,50 sale el kilo. No sé cuánto será por mayor, cuántos kilos tendrías que llevar, pero 14 bolivianos al detalle, y en el caso de Rodríguez estamos hablando de 15,50, que es más bajo que el del precio de la semana pasada. La carne de res se mantiene ahí en el orden de entre la semana pasada 44-46, aquí hemos encontrado 40, 52 y 56 bolivianos, el filete por ejemplo, 56 bolivianos el kilo. La carne de cerdo, estamos hablando de 22 a 26 bolivianos la semana pasada, esta vez encontramos a 23 la carne de cerdo, 23 la más barata que era pierna, y la costilla se mantiene en 26 bolivianos el kilo de cerdo. Es todo, ¿no? ¿O tenemos algo más? Creo que es todo. Sí. Ah, no, tenemos las frutas, perdón, disculpas. Tenemos las frutas. Atención, la semana pasada, la naranja. 25 naranjas costaban 14 bolivianos la semana pasada. Hoy hemos encontrado en 10. Abajo. En 10 bolivianos la naranja. Y en el Alto, la Norita nos contaba que hay hasta en 8. 8 bolivianos. Vamos a la siguiente, papaya. Unidades de papaya teníamos la semana pasada entre 5 y 10 bolivianos. 5, 8, hoy estamos hablando igual, de entre 5, 8 y 10 bolivianos. Se mantiene el precio de la papaya. La mandarina, atención, la semana pasada había de 12 bolivianos, ahora se mantiene en 12. ¿Sí? 25 mandarinas, 12, está desapareciendo la mandarina, nos decían. En el Alto igual, 12 bolivianos el 25. Seguimos, tenemos la siguiente página, el plátano, atención, 25 plátanos, la semana pasada estaban en 12, ahora tienes desde 10, entre 10 y 12, hay también de 12, seguramente los más grandes. El precio del limón, 25 limones, 15 bolivianos, ahora tienes desde 10 hasta 15, según el tamaño del limón. Y la manzana tienes 5 por 10 y tienes 4 por 10 y 10 por 10, ¿sí? Según el tamaño de la manzana. Ahí tienes ahí 5 por 10 y 6 por 10 el precio de la semana pasada. ¿Sí? Estamos entonces ya completando. ¿Sí? Ahí tenemos todo resuelto. Bien, nos vas a dar Sandro, ¿no? Viene Sandro con otra canción. Ahí. Otra buena.